Damas y caballeros, nos encontramos en arriba, Chivas Perro. En Lucha Libre Sale con su servidor Israel Vale. ¿Qué más? Estamos aquí en la arena Roberto Paz, en la cuna de los independientes, a mi lado derecho, el Wenche. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? No, pues aquí estamos una vez más desde el palco de la arena Roberto Paz, señores, aquí en la cuna de los luchadores independientes, en la sagrada arena Roberto Paz. Tenemos esta lucha de cinco esquinas, por eliminación, Miguel Barak. Y al lado izquierdo también tenemos a nada más y nada menos que al buen Paul Daniel. Muchísimas gracias, Che, inmediatamente vamos a pasar con esta lucha, ¿no? Vale, Che, hemos visto que es una lucha eliminación en este gran evento de Roberto Paz, y vemos cómo trata de esquivar el golpe, inmediatamente el mismo Golden Fly, trata de llevar con ese enganche, y el mismo Johnny Rocky inmediatamente se equivoca, busca, y ahora sí lo sortean tres cuerdas. Oye, una mala respuesta por parte de ese enganche impresionante por parte de Golden Fly. Atención con esa muralla, se ve el resorteo. Oye, cuidado con esto, 2-1, sí señor. Doble corazón, que la de Van Gogh de Fly, pide aplausos porque creo que... ¿Qué pasa? ¡Oye! Y parece que va a volar el mismo Golden Fly. ¡Ay, ay, ay! ¡Así es, se va! ¡Con Tupi la Bandi de primera fila, señor! ¡Con mando, diga mando! Y arriba vamos al Junior, que está con el buen Diamante Negro. Ahí aplican el 1, 2, 3. ¡Ay, qué buenas patadas le acaba de dar ahí el buen Diamante Negro al buen! ¡Oye! Manda. Oye, menos más impresionantemente cómo acaba de salir volando como si fuera Cupido en cuadrilátero, esa flecha impresionante, pero oye, atención cómo le está llevando con ese lazo, las emociones que está impartiendo esta lucha, atención con esa zancadilla que le está poniendo, se hizo un número recordándome al mismísimo Rey Misterio que está en el Salón de la Fama, que Dios lo bendiga, pero bueno, menos más tremendo vuelo hacia adelante. Impresionante lo que hemos visto por mismo Golden Fly. Vamos a ver una vez más, va a aplicar ese movimiento, vamos a ver cómo va a tratar de buscar con ese 50, no lo consiguió, no había espacio para otro luchador, pero vemos inmediatamente cómo Cosaco Jr. ¡Oh! ¿Qué TDT le acaba de aplicar? Así es, lo deja. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres, señores! ¡Queda eliminado ahí! ¡Quedó el primer eliminado, Mirra! Oye, la verdad, me estoy llevando un mal sabor de boca a ver Golden Fly ser el primer eliminado, ya que es un luchador muy aguerrido, un luchador totalmente aéreo, pero atención, porque le están ganando los pies como si fuera película de terror. ¡Oye! Cosaco se encuentra en el cuadrilátero, solo que va rápidamente a las cuerdas. ¡Ay, la madre! Están aplicando la misma dosis. Así es, le aplica la misma dosis, ¿no? Ahí el buen Cosaco dice el Neptuno que aquí hay Paco. ¡Vámonos! Está el duelo de película de terror y no es Halloween, hijos. Sí, claro que sí, no es Halloween, pero el mismo Halloween. El mismo luchador que hemos recordado, pero viene con esa plancha cruzada. El mismo Johnny Wayne, inmediatamente. Trata de elevar y lo lleva con esa plancha al mismo Diamante Negro. ¡Uno, dos! Nada, se resistan contigo. Estamos viendo a Johnny Rock bastante desesperado, el rostro frustrado. Oye, el balance de la lucha lo tiene honestamente. Ve cómo tan solo le está invirtiendo las acciones. ¡Uno, dos! ¡Nada! Se resiste contigo. Así es, y se enoja mucho. Está pelón, pelonete, cabeza de cuatro. Y vemos ahí cómo le está haciendo esa cargada de bombero al buen. ¡Ah, qué bueno! Ya me lo está aplicando y Diamante Negro la experiencia. ¡Uno! ¿Qué dice? ¿Que se rindió? ¡No, pescadito! ¡A huevo! ¡Dice que a huevo! ¡Dice que aquí huele el omelette! ¡A huevo! Dice ahí el buen Diamante, ¿no, Jos? Sí, creo que hemos visto cómo Diamante Negro va a enfrentar al mismo Cosaco Junior que viene representando muy bien la marca Arena Roberto Paz. Y vamos a ver cómo va a enfrentar al mismo Diamante Negro cara a cara, frente a frente, la juventud contra la experiencia. Oye, ahora sí que vamos a ver un gran enfrentamiento. Oye, atención porque Neptuno acaba de atacar por las espaldas del mismo Diamante Negro. Oye, al parecer se está dando una alianza, viendo más ese choque de antebrazos. Ahora sí, la alianza Neptuno y Cosaco Junior en contra del mismo Diamante Negro, que como tan solo le eleva, lo dejan caer con esa sencillez, esa X que está marcando el Neptuno. Y oye, ¿qué es lo que podemos esperar por parte de esta lucha? Ahora sí que estábamos en una situación desventajada para el mismo Diamante Negro. Así es, estamos viendo ahí los dos jóvenes que se quieren poner hasta la experiencia del buen Diamante Negro, que dos contra uno, pues la verdad, Diamante Negro es mucha pieza para ellos dos, y por eso deciden hacer alianza, y veamos a ver qué van a hacer. Le quieren hacer un suplex, pero se niega. ¡Y vámonos! ¡Suplex, señores! Ahí el buen Diamante Negro sacando la experiencia de qué está hecho, ¿no, mijos?
Sí, claro que sí. Oye, permíteme, yo pienso que mi favorito aquí es Neptuno. Neptuno va a ganar esta lucha de eliminación. Esquiva el golpe inmediatamente con patada de capoeira, pero vamos a ver cómo lo trata de llevar con ese conteo de 3. 1, 2, y cuenta lento, ¿no? 2, oye, ese pescadito que anteriormente llegó a tener pleito casado ahí en la arena de la esperanza contra el mismo Castillo. Está contando muy bien qué es lo que está pasando aquí. Atención, porque lo está llevando. Esa media de cambrejo, papá. Lo está llevando con ese cambrejo. Impresionante el castigo. Se rindió. ¿Cómo? Se rindió. Está teniendo. Se rinde, la verdad. No, no, no. Otro muy bien. Pero mira, esa por lo menos que la acaba de conectar directamente ahí en el pecho por parte de Neptuno. Hacia adelante, Neptuno. ¿Sabes qué? En esta contienda de triangular, como quedaron ya. Para mí el favorito es Diamante Negro. La experiencia que tiene ya nomás ese reguilete con quebradores que le acaba de traer Neptuno al buen Diamante Negro, señores. Y va ahí con ese antebrazo fallido y lo lleva ahí al juego de cuerdas. ¿Qué va a hacer? ¡Vámonos! Con ese destroza costillas, señores. Nomás no digan. Oye, ven nomás, inicia con tu número 1, número 2 y 3. ¡Híjole, Jai! Lo dije. No soy Mía Marina de los deseos, Mía Marina de los deseos. No soy la de los horóscopos. Oh, pero ha ganado Neptuno. Oye, pero oye, no. Me engañaron. Ahí está, Cosaco Junior. Ahora, esto se va a definir. Vamos a conocer quién será el ganador de esta noche, Cosaco Junior o el mismo Neptuno, pero viendo más atención como Neptuno tiene la ventaja. Número uno, dos, y... ¡Ay! Casi. ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Danger! ¡No se inglés! Oye, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Me ven, es el público apoyando, Cosaco. Oye, ahí va la che. Yo creo que a Neptuno le va a comprar unas flores, una corona de flores y le va a poner un altar para que gane esta noche. Fíjate que mi gallo, que era el Diamante Negro, se va dolorido, pero ahí Neptuno entre Cosaco y Junior. Yo le voy a Cosaco. Cosaco Junior va a ser mi gallo en esta frente a frente, mano a mano. Oye, para nada más. ¡Atención! ¿Cómo lo acabo de llevar con ese suplex? Impresionante, número uno. Número dos. Casi tres. Casi le tocaba la trompeta. Casi le tocaba la trompeta porque casi ganaba el mismo Neptuno. Pero Neptuno está discutiendo ahora sí. Vamos a ver qué va a pasar con esta lucha. El mismo Cosaco Junior cansado, sufriendo sudor de gota. Vamos a ver cómo lo va a llevar de costa a costa, skin a skin. Lo lleva rápidamente, lo está preparando Neptuno. Lo sorprende con ese golpe hacia la mandíbula. Está mediando las acciones. Vemos un Neptuno bastante confiado, esperando a su oponente. Ya con esa tremenda Filomena. Lo está tomando una vez más, llevándolo a ese punto de origen de costa a costa, de esquina a esquina. Oye, le está intentando jugar con él. Responde, contraataque perfecto por parte de esa Filomena. Cosaco Junior lo está esperando, se está recuperando después de todo lo acontecido. Lo está posicionando ahí directamente en el esquinero. J. Smith, que lo acaba de conectar. Atención, porque está tomando la altura. Se está preparando el hombre, sale con esas pistas del velo más alto del cuadrilátero. ¡1, 2, 3! ¡3! ¡Ah, wow! Dijo el P, François, mi papá, yo soy el chef. Te dije que iba a ganar el Cosaco Junior y ganó, papá, nomás no digas. No, aquí le echaste la monedita de nuevo en cara. Oye, pero ve nomás como el público está festejando lo grande. Cosaco Junior se está llevando la victoria a esta lucha. Ahora sí que lo dijo el chef, me llevo un buen sabor de boca. Así es, ¿no? La juventud venció la experiencia como un Ronnie Rock, como un Diamante Negro, como un Golden Fly. Y el hijo del Cosaco sabe que está hecho para esto y para muchas cosas más, todos. Creo que sí, creo que una lucha con Cosaco Junior debería buscar un campeonato, se lo merece a este hombre, que se gana su trofeo que le hemos visto, un luchador que ha buscado sacrificios en el baile. Y creo que quizás vamos a unos momentos más con la siguiente lucha de esta misma noche, ¿no? Creo que sí, en unos instantes más vamos a continuar con este gran evento, a todas las personas que nos acompañan en esta noche. Gracias por estar aquí. Compartan, dejen su like y recuerden que aquí en Lucha Libre Salón se encuentran lo mejor de Guadalajara y sus alrededores.